Been daydreaming.
Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. ¿Qué partido nos inspira, Mario? Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Ahí va el centro al área. Lo ha hecho muy bien para cortar. El córner que llega al área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Sigue la jugada y ventaja. Li Jianbin promete el avance de este equipo ahora. Atento con el pase, bueno. Y hasta ahí llegó esta jugada. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Tapa bien para impedir ese centro. Excelente como tapa.
No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Esta es clara de gol. Llegó en el momento justo para desviarla. Esto va a gol. Tapa es, atentos. ¡Gol! Final, la pelota les cayó el balón ahí en el lugar justo. Contaron con suerte. Qué bien que estuvo el portero en eso. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él, fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Li Jianbin. Controla la pelota y sigue. Desde ahí no falla. ¡Entró! ¡Hoy es una ráfaga mortífera inspirada para el partido! Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Y con esto la pizarra 2-0. Muy buen corte defensivo. Mantiene la pelota y se acerca. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Han perdido el esférico. Van al ataque con potencial, atentos. Ahí. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Min Junlin tiene la pelota y cuenta con opciones. Esto lo hace. Ahí está. Con esto cambia mucho el partido. A uno del empate. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. El partido por ahora 2-1. Balón cargado de peligro. ¡Den el palo! Para eso están los arcos, para repeler cuando no quieren que esa pelota entre. El árbitro que lo deja seguir.
después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Li Jianbin. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Cuida bien la pelota, no se detiene. Acá cantamos gol. ¡Gol! Llegó el final, lo que tanto buscaron. Ahí está la igualdad. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Eso se llama proteger el balón. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Ahí recupera la pelota en su área. Va a reponer la pelota desde el costado. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Es suya la pelota. Frenando ahí el ataque rival. Min Junlin. Buena pelota. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. El equipo perdiendo la pelota. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ella está aguantando el balón. Ha resultado bien esa entrada. Ojito con este pase. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Es buena esa pelota. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido.
Min Jun Lin. Se asoma y la ve clara. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Por acá no pasa la bocha. Luego una fácil intercepción. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! El córner lo juegan en corto. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí le da la ventaja. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Bien tapado ese centro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Min Jun Lin. Hace bien recuperando la pelota. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Pedazo de centro, mandaste, papá. Ahí se terminó todo, hay que bajar la persiana. Ahí cuenta con apoyo. La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Qué bien lanza y trae peligro! Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. Intenta por un carril interior. Moviendo la pelota así, uno lo ve y parece un teatro. Bien bloqueado ese disparo. Controla la pelota y sigue. Ahí está, se me escapando. Pelota al centro que termina controlada por el rival. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. ¡Maravilloso el centro! Se terminó el peligro. Terminó perdida la pelota. Se les escapó la pelota. Ahí se viene, lo va a tener.
Ahí va avanzando por la línea de cal. Una tajada tranquila para el arquero. Se le fue el balón, así nomás. Qué lindo que juegan al fútbol, champán. Hay uno que no se levanta, a ver si está lesionado. Ahí están buscando el contraataque. Están esperando que se abra el espacio. Nos estábamos emocionando con este contragolpe en una jugada que prometía mucho. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Y bueno, por una vez le tengo que dar la razón a aquellos que dicen que las estadísticas están para algo. No sé si habrán llegado 10 veces con claridad y sin embargo este partido sigue empatado. Tiene la posibilidad de corregir todos estos fallos. ¡El centro! ¡Míralo cómo despejó! ¡Con la chancla le pegó! ¡Puf! Dijo el peligro. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Pelota que va larga. Y entró. Y le dieron vuelta al final, sí. Cosa de locos, las cosas que del fútbol. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Se viene el gol, atento. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia además. Y ahora qué digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. ¡Qué buena pelota por arriba! Y consigue dejar la marca atrás. Se anticipó a la jugada y quedó fuera de juego. Lee Jianbin. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Parece que no anda nada bien.
Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Ahí la jugaron en corto. Ha sido una de lujo, maravilloso. Ha cortado muy bien. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. ¿Podrá ser esta la de la igualada? Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Se viene el tiro de esquina al área. Saca la pelota para alejar el peligro. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Lo dejó en el camino. Y está para el empate. Mira qué bien se cruzó. Siga, siga, dice el referí. De acá se pueden descolgar en transición. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Min Jun Lin intercepta bien, consiguen el balón. Li Jiangbin. Avanza firme con el balón. ¡Está el remate! Pero el arquero ataja esa muy bien y fácil. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Este puede ser peligroso, pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Hay peligro en el pase. Se puede venir el empate. Intercepta muy bien esa pelota. Ahí están buscando el contraataque. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera.
se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Se ha terminado el dominio. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Adiós, le dijo el defensor. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Se cruza ahí con el cuerpo. Se abre la puerta del gol con esto. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Corta bien esa pelota. Ya se les va a dar, sigue moviendo la pelota de un lado a otro, encontrará un espacio. En cualquier momento tira la culebrita. ¡Gol! ¡Lo empataron todo! Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Esa toque, muevan la pelota, qué lindo que se ve desde acá arriba. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Y míralo cómo va, no lo detienen. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. ¡Esto es gol! ¡Se me ve! ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. ¡Ahí está el festejo de nuevo! ¡Tienen el marcador a su favor!
Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. ...4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto, ¿qué le pasa? Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Mira cómo sigue con la pelotita atada. El disparo. Chambito, el arquero, le dice sí. Salvador, arquero. Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. Al córner al área. Qué flojito ese despeje. Sigue sin parar, gana terreno. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Oportuno y salvador el movimiento. Levanta la pelota. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. Ahora el peligro, no lo alejan. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Excelente barrida. Li Jianbin. Han regalado la pelota. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Se viene un cambio en este equipo. Córner al corazón del área. Min Jun Lin. Logra recuperar muy bien el balón.
Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. ¿Será el córner que provoque la igualada? Van a jugar el córner corto. Va cruzando la pelota. Desechando el peligro. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Parece buena. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tiro de esquina al centro del área. Apenas y con las uñas la manda afuera. Otro córner. Ahí va a meter el córner. Muy mal en el despeje, ojo. Min Jun Lin. El centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Manejó bien el envío a portería. Va bien abajo a defender a Isaac el lateral. Hay chance posible acá. Y ahí le pega la pelota. Tapa muy bien el disparo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Le quedan 20 minutos al partido. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí se quedó tapado en la defensa. Pelota que va al córner. La juega ahí cerca. Y el centro que va a las manos del arquero. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Ahí va la pelota y pinta bien. Y la jugada termina ahí. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Otra vez les está quedando el balón. Li Jianbin. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Y la misma podríamos decir! ¡Qué momento! Todo este jugador inspirado.
y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Min Jun Lin. ¡Qué bien que entró! Tiene opción de pase. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ahí le toca sacar desde la esquina. Córner al corazón del área. Se fuma el peligro después del córner. Y el arquero que se queda dando las gracias. Gracias por todo. Ah, muchas gracias. Volvé a la próxima. Acá te estaré esperando. Al córner al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Esto lo gritamos. ¡Se viene! Tercero de hoy, es toda una fiesta. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en la Argentina, en andas, a cocochito. El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. ...6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Feng Shuoji. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario. La juegan con tranquilidad y no la prestan. Li Jianbin. De cortar esa pelota. Está lesionado, no puede más. Este chico está lesionado. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido.
Ahí va por los aires la pelota. Ahí se quedó tapado en la defensa. Pelota que va al área con ganas. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Se abre camino sin problemas. Bien se demarca. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Se cruza ahí con el cuerpo. Atento que lo que se viene es un cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha rechazado bien ese córner. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. La pelota que es suya. Cubre bien esa pelota. Bien, cómo supera y se va al ataque. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Dan Jin. La decisión que ha tomado el árbitro. La pelota es suya nomás. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Atento, que ahí tiene chance. Bien salvado el balón. Ahí va a meter el córner. Despeja bien la pelota. Se va metiendo al centro del campo. Una muy buena intervención. Y ahí está, se viene otro córner.
tiro de esquina al centro del área. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mira qué bien, la presión alta, para eso se hace. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Después del penal, ¿qué te puedo decir, Fernando? Espectacular como le pegó, fuerte y al medio, con seguridad. El arquero se tiró, pero nada puede ser. Ha llegado una canastada de goles. Danjin. Ahí saque de manos. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Muy buena atacada. Al córner al área. Y tiene la pelota el arquero. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Se metió bien entre la línea del pase. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Y sigue con la pelota. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Míralo cómo despejó, con la chancla le pegó. Ahí no más, hasta ahí no más llegó el peligro. ¿Se animará? Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Hace bien para guardar esa pelota.
Ahí está, se terminó el partido. La visita que festeja un triunfo muy trabajado. La verdad es que tenía el partido controlado, pero este segundo gol marcó la gran diferencia. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Yo no sé si podrá repetir estos partidos. La verdad, se despachó con nada más y nada menos, con 3 goles y una actuación espectacular.